Pero llegamos escuchándolo sobre la, creo que se llama, Eucaristía, exactamente. Entonces, yo he leído la Biblia y en ningún versículo puedo encontrar que dice que hay que comerse a Jesús en una oblea, hostia, ¿cómo se llama? En una hostia, ¿verdad? No lo he encontrado en algún lugar en la Biblia que diga, sino que sí he entendido que se habla simbológicamente. ¿Por qué? Porque él dijo, lo que yo les he hablado son palabras, ¿verdad? Y yo quiero recalcar lo que dijo el apóstol Pedro en San Juan capítulo 6, 63. Versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esta es la palabra que nos lleva a la vida eterna. No, a mi parecer, y estoy seguro, que no necesito comer una hostia. Una hostia para poder alcanzar la vida eterna, sino que yo me tengo que comer las palabras que Él dijo, que si Él fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que acepto que esa sangre que derramó es para limpiar todos mis pecados, con eso, creyendo eso, y viviendo la palabra que es la santificación en uno, puedo llegar a la vida eterna. No ocupo que comerme lo que dijo. Otra cosa, no podemos llamarnos todos hermanos, porque la palabra de Dios dice que solo los que hacen la voluntad de Dios son hijos de Dios. Entonces, si yo me estoy saliendo de la doctrina que él confiesa que es la verdadera, yo no puedo ser hermano. Y viceversa, si ustedes están siguiendo la doctrina que no dice en la palabra de Dios, no pueden ser hermanos. Un ejemplo que les puedo decir, él dijo aquí que los mismos de ustedes que no llegan y toman reverencia a la cruz que está allá arriba, si ustedes han leído las escrituras, dice que él al tercer día resucitó. Él a las pocas horas lo bajaron de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no está en una cruz, él está a la derecha de Dios Padre. Pues entonces, ¿por qué le debemos guardar respeto a esa imagen? Entonces, ¿quién está buscando la verdad? ¿Quién se está santificando en la verdad? Y tengan cuidado, porque la palabra de Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Dónde lo dice? ¿Usted lo sabe? Debo decirle que está un poquito, está diciendo, sí, erradamente, pero tengo que aclararlo, erradamente está diciendo una mentira. Yo no dije que teníamos que arrodillarnos y hacer reverencia a la cruz. Está equivocado. Díganle, ¿a quién le dije yo? Al Santísimo. Está equivocado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el error de los hermanos separados? Que como no saben... No, sí sabemos. No, él no sabe. Él no sabe a quién dije yo que había que hacerle la referencia. Y él pensó mal. Pensó que era la cruz. Y por pensar mal, públicamente dijo que yo había dicho eso y que yo estaba equivocado porque Jesús había bajado de la cruz. Yo no lo juzgo, pero él lo está diciendo por ignorancia. Él ignora lo que yo dije y no lo puedo juzgar por eso. Pero sí debo aclararle al mundo que yo no dije eso, que él lo entendió mal, y ese es el mejor ejemplo que tenemos de la interpretación de los hermanos separados hacia los católicos, que nos calumnian. Eso es una calumnia. Una calumnia que hace él por ignorancia, porque no sabía lo que yo dije. Pero no deja de ser calumnia. Y todas las cosas que hablan, que los católicos hacen esto, que los católicos hacen eso, son calumnias, por no conocer lo que enseña la Iglesia Católica. Debo decirle que cuando yo dije que teníamos que hacer referencia, no se refiere a la cruz que está ahí. Allí en esa cajita que usted ve que está vestido de verde, ahí tenemos a Jesús sacramentado, vivo, presente, en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, como está escrito en su palabra. Y yo dije que teníamos que respetarlo a él. Usted miró a la cruz y usted pensó que yo estaba hablando de la cruz. Fue una equivocación suya y hizo una afirmación errada. Entonces, claro, se le entiende. Pero todo el mundo entendió lo que yo dije, menos él. Y por lo que él piensa, juzga. Ese es el error cotidiano de los hermanos separados.
Y así como cometió ese error, ha dicho otros errores. Él viene a decirme que verdaderamente la palabra de Dios, ustedes buscan la verdad y aman la verdad, y preguntó varias veces que si ustedes venían buscando la verdad. Y ustedes dijeron que sí. Lo que yo quisiera es que también usted venga buscando la verdad, porque todos venimos buscando la verdad. ¿Y sabe qué? No hay un capítulo. Usted me dijo, primero él dijo, no hay un capítulo, un versículo donde diga que Jesús está en el pan, que está ahí, en la hostia. ¿Qué es la hostia? Pan, el pan. Aquí no me venga a cambiar, no me venga a cambiar, la hostia es el pan. Que usted no sepa que la hostia es el pan, me perdona. Pero él dijo que no decía la Biblia que Jesús estaba en el pan. Y yo tengo capítulos, y yo tengo versículos, y se lo voy a comprobar. Él me dijo a mí que no decía el pan, que era el cuerpo de Cristo, que decía que era un símbolo. Te doy la oferta, oferta. Hoy dejo de ser cura. Hoy dejo de ser cura y me meto a la religión suya. Pero muéstreme dónde dice Jesús que eso es un símbolo. Eso no existe. Y si buscas la verdad, debe ser sincero, porque la palabra de Dios es la que nos lleva a la verdad. No hay un capítulo, no hay un versículo donde diga que eso es un símbolo. Al contrario, hay capítulos y versículos, y yo los tengo a la mano y se los voy a dar, donde dice que es verdadero, que no es símbolo. A él se lo dijeron y él lo repite, pero no aparece en la Biblia. Solo los testigos de Jehová, y supongo que ustedes no son testigos de Jehová porque no tienen la Biblia de los testigos de Jehová. Ajá. Solo los testigos de Jehová, porque ellos tienen su propia imprenta y hacen con la Biblia lo que quieren, quitan donde dice esto es mi cuerpo y pone esto simboliza mi cuerpo. Solo los testigos de Jehová. Ustedes no. Y pero no pueden quitar donde Jesús dice que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso no lo pueden quitar, no lo han quitado. Un día esto lo quitan cuando se den cuenta de lo que yo estoy diciendo. Porque ellos hacen con la Biblia lo que quieren. Pero en la Biblia suya de usted, y es un reto, y es un reto. Y aquí, hasta aquí llegamos. Usted me muestra a mí donde dice que esto es un símbolo, me callo la boca, me voy y ya usted tiene la verdad. Estamos buscadores de la verdad y él me comprobó la verdad. Pero si no lo hace, son mentiras que a ustedes le enseñaron y que ustedes están enseñando. Me imagino que la tiene ahí. Pues hoy dejo de ser cura. Me imagino, hoy me estoy viendo que no. Me imagino que la tiene ahí y de una vez dejo de ser cura. Yo cumplo mi palabra. Porque estoy seguro que ahí no está. Pero él me lo va a mostrar. Lo que no puede hacer él, yo sí lo voy a hacer. Si él no me lo demuestra, yo sí se lo voy a demostrar. Aproveche. Quiero dejar de ser cura ya. ...68... le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No le dijo, tú tienes pan de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Perdón, eso no fue la pregunta. La pregunta era donde le dijera que era un símbolo, que no era su cuerpo, que no era su sangre. ¿Quiere que le interprete ese pasaje? Se lo voy a interpretar. A ver, usted mismo lo va a leer, por favor. Primero le voy a mostrar donde dice que no es un símbolo, que es verdadero. Sí. Usted ve San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 31. Del versículo 31. Acerque un poquito para acá. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La palabra verdadero es distinto a falso o símbolo. El símbolo se lo dio Moisés. Cuando le dijeron, Moisés nos dio el maná, el pan bajado del cielo, que está en el versículo 30. Moisés nos dio el maná bajado del cielo, el pan bajado del cielo. Y Jesús le dice, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo. Es mi Padre el que le da el verdadero. Si quiere, léalo desde el 30.
¿Este? Sí, desde el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le hablaron del maná en el desierto, ahorita va a seguir. Le hablaron del maná en el desierto. Moisés nos dio el pan del cielo. ¿Y qué le dijo a Jesús? 31. Sí. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. De cierto digo, significa no hay mentira. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Subraye la palabra verdadero. Ahí no dice símbolo. Ahí dice verdadero pan del cielo. Versículo 50. O si quiere desde el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el de él come no muera. ¿El 51? 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo vuelvo a repetir. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora vamos a ver qué es ese pan en labios de Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne. Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Dónde dice simboliza mi carne? Repítalo. Y el pan que yo daré es mi carne. Está utilizando el verbo ser o estar, que en inglés es, ¿cómo es? To be. To be. Aprendí algo, ¿verdad? En inglés. El verbo ser o estar. Y utiliza el verbo que no puede ser reemplazado por nada. Aquí el que me diga simboliza, está destruyendo el verbo. En castellano, el verbo no puede ser reemplazado. El pan que yo daré es mi carne. Él entiende porque el pastor se lo dijo, pero no está en la Biblia. El pan que yo daré simboliza mi carne. Se le respeta. Pero no se le puede creer lo que diga su pastor. Porque el que es el camino, la verdad y la vida es Cristo, no su pastor. A usted le dijeron que estaba en la verdad. Y usted dice que es amante de la verdad. Los amantes de la verdad nos aferramos a lo que diga la Biblia. Si usted me cambia el verbo ser o estar, usted está destruyendo la palabra de Dios. El pan que yo daré es mi carne. Y ustedes verán que en el versículo 53, escuche el 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebíais su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sí, es la carne. ¿Cómo sabemos que sí? De cierto os digo. Si ustedes, porque el pastor les dijo que no, no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Eso es lo que a mí me duele de ustedes, porque ahí se cumple esa parte. La segunda parte se cumple con los católicos, siga. ¿Dónde quedó? 53. Vuelvo a repetir en 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué son los protestantes? Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué son los católicos? Ahora, lo que él me decía, ¿dónde dice que es verdadero? Dale. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí entiende usted que es un símbolo. Sí. ¿Entiende que es un símbolo? Por eso de Jesús no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Cuando ahí dice, porque mi carne es verdadera comida, él tiene que elegir entre creerle a Cristo y creerle a su pastor. A él le enseñaron a ser fiel a su pastor y no a Cristo. Y él tiene que, a pesar de que el mundo lo está viendo y lo está escuchando, a pesar de que lo está leyendo en la palabra del Señor, él tiene que mantenerse fiel a lo que dice su pastor, porque si no lo corre de su iglesia. No busca la verdad. Lo que busca es defender lo que le dice fulano de tal. ¿Me puede dar la palabra? Yo creo que nosotros venimos ciertos y estamos seguros, no es lo que dice nuestro pastor, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y nosotros creemos que la estamos entendiendo bien. Todo lo que analiza los pastores que nosotros escuchamos su palabra, como ustedes están escuchando hoy, yo vuelvo a aclarar, no es lo que dice nuestro pastor, es lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios es clara, y yo creo que con todo respeto a su líder en esta noche que está hablando, se debe de enfocar un poco más a edificar las vidas y a construir buenos cristianos, buenos creyentes, y menos a atacar y a dividir al pueblo de Dios. Nosotros estamos seguros que estamos entendiendo la palabra de Dios, como dice las escrituras que fueron hechas e inspiradas por Dios. No es como él lo está diciendo, de que nosotros estamos yéndonos a las enseñanzas de palabra de hombre. Es las sagradas escrituras. Posiblemente nos equivocamos en un punto, en lo que aclaró mi hermano, pero no en todo, no en todo. Nosotros estamos seguros y sabemos que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hay un punto que con esto quiero culminar, para no alargar mucho ya nuestra participación. Dice la palabra de Dios, dice que nosotros cuando somos e inspirados por el Espíritu de Dios, debe de haber un cambio en nuestra vida, debe haber un fruto, el fruto de nuestra vida, que son buenas obras, las obras del Espíritu de Dios. Entonces, no es una campaña para los que salimos de la Iglesia Católica, los que estamos fuera de la Iglesia Católica. La predicación de Dios es universal. La palabra de Dios es para todos, para gentiles y judíos, sin excepción. Dios no hace excepción. Y aquí lo que se debe de seguir haciendo es predicar la palabra de Dios. Tenemos algunas diferencias, pero tenemos que aclararlas en el amor de Cristo, sin poner en mal a las demás iglesias. Sí, aclarar algunos errores que algunas iglesias tienen, pero tenemos que hablarnos y aclarar las cosas en amor, en una palabra constructiva, en una comunión de amor, de llegar a lo que todos queremos llegar. Ustedes quieren llegar al cielo, yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo, y yo por eso quiero aprender de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para aprender las diferencias de él, lo que él enseña y lo que nosotros estamos aprendiendo. Así es de que no tenemos que seguir a nos atacando, no tenemos que seguir poniéndonos en mal, ¿verdad? Ustedes y nosotros somos hechuras de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque él lo dijo, no todos somos hijos de Dios, solamente el que acepte a Cristo como su Salvador. Con eso yo termino. Gracias. No se vayan todavía. Hago una pregunta, ¿lo insulté? ¿Le falté el respeto? No, siento que no, a mí no. Al que muchas veces insultamos es a Dios. Ustedes están viendo el video. Yo a ellos no le he faltado el respeto. Los he tratado con amor. Y si no, los reto. Retrocedan el video, está grabado. No. Solamente
que yo le estoy diciendo a ellos que lo que ellos están haciendo no es correcto, que a ellos esto no es ofensa. A ustedes los engañaron, eso no es ofensa. Eso es decirle con la palabra de Dios, y le estoy diciendo porque le estoy mostrando capítulos y versículos. Si yo le dijera, ustedes los engañaron y ya, está bien, pero usted, yo le estoy diciendo, a ustedes los engañaron y les estoy comprobando dónde los engañaron. Usted, hermano, en vez de ver lo que dice la Biblia y leerla y escucharla, usted viene con la mentalidad que a ustedes le enseñaron de decir, está en la Biblia, está en la Biblia. Y ya pasó esa etapa, quemen esa etapa, porque ya los católicos no nos comemos ese cuento de que está en la Biblia. Los católicos ahora tienen que comprobar que está en la Biblia. Usted me tiene que comprobar a mí, y si no, no es serio. Cuando usted me dice, está en la Biblia, pero no me lo comprueba, no es serio. Que está en la Biblia y que dice que es un símbolo, pero no me lo comprueba, no eres serio. Estás utilizando la Biblia para decirle a la gente, créame lo que yo estoy diciendo, porque si yo digo que está en la Biblia, está en la Biblia. Esa no es la realidad. La realidad es, si usted me dice que está en la Biblia, me tiene que dar capítulos y versículos, tal como yo lo estoy haciendo. Y al dar yo capítulos y versículos, yo no los estoy ofendiendo. Solamente estoy aclarando con dolor, porque me duele que los hayan engañado. No están engañados. No están engañados porque él cree lo que dice el pastor y eso es. Vuelvo a aclarar, no es eso lo que usted dice. Él vuelve a aclarar, pero con las palabras dice una cosa y con los hechos dice otra. Si él no estuviera engañado, si él tuviera la verdad, él no perdería la oportunidad que tiene delante de tanta gente y en el mundo a mostrar la verdad con las Sagradas Escrituras. No perdería esa oportunidad. Pero cuando él se esconde detrás de decir, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Cuando la Biblia no lo dice, es porque eso es un método de engaño para la gente que no conoce las Escrituras. Pero no es lo correcto. Y ustedes tienen que saber, con el respeto y con el corazón en la mano, que ese método es la técnica que utilizan ustedes para engañar a los católicos que no conocen de Biblia. Pero cuando encuentran a un católico que conoce de Biblia, ese católico no se va a dejar cortar con ese cuchillo de cartón. No, porque si me dice está en la Biblia, ¿qué más? Ahora ustedes vieron cómo leyeron en la Biblia, y a pesar de que dice, mi carne verdadera comida es, y él dice, no, ahí no dice eso, eso es un símbolo. Pero usted lee ahí que es un símbolo, sí, yo leo ahí que es un símbolo. Entonces, no hay sinceridad. Entonces, la pregunta que él le hizo a ustedes, ¿se acuerda que la pregunta que le hizo? Ustedes aman la verdad y buscan la verdad. Y entonces estaba diciendo que ustedes no, pero que él sí. Pero ahorita descubrimos que es al revés. Que él se encuentra con la verdad y prefiere delante del mundo entero amar la mentira, pero no creer en la verdad. Se lee, lo lee en la Biblia y dice, pero yo leo aquí que es un símbolo. Eso deja mucho que decir de usted en el amor hacia la verdad.